¿Cómo están, chicos? ¿Cómo, cuál sería este? Es, ahí sí. ¿Cómo están, chicos? Como siempre, el problema técnico con el sonido del profe Luis, por culpa de las personas que configuran acá, que no entienden lo especiales que son ustedes para mí y me hacen esto, me sabotean. No, mentira. Es para mí un gran placer dirigirme a ustedes, mis queridos estudiantes. Muy buenas tardes. Quiero saludar con mucho cariño a los que ya están desde hace algún tiempo atrás, ya conectados, como Valentino Paredes, Elisa del Murillo, Giancarlo Zambrano, Ilka María Veiga, Meli Orozco, Camilo. También tengo a Andrea, a Verónica, a Javier, a Franco, también tengo a Valentino, tengo a Stephanie, tengo también a Emily, a Juliana, personas bastante fieles, algunos de ustedes que han estado en las clases de dominio lingüístico y social por mucho tiempo, para los que recién se están uniendo estos días, estas semanas. Mi nombre es Luis Cáceres, yo soy el profesor de dominio lingüístico y de dominio social. Dos campos, dos dominios de actividad muy importantes en el examen Ser Bachiller. De hecho, el dominio lingüístico tiene prácticamente la misma puntuación del dominio matemático y podría decirse entonces que es una de las, uno de los puntales, del más importantes de la prueba Ser Bachiller. Quiero seguir saludando a las personas que se van uniendo, como Diano Paulinho, Carelis Pineda, Carlos, también tengo a Carelis, Darwin y también algunos otros que se están uniendo. Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos espectadores, mis queridos estudiantes. Dallas, ¿cómo estás? Dice mi clase preferida. Ustedes también están entre los alumnos que yo más quiero, queridos estudiantes. Excelente. Muy, pero muy buenas tardes. Vamos a empezar entonces ahora con una clase muy interesante, importantísima para su desarrollo de estudiantes. Esta clase tiene que ver con lo que es causa y efecto. Unos pocos de ustedes, probablemente, sobre todo los que están en el curso VAR, ya tuvieron una iniciación, por decirlo así, de un tipo de ejercicios de causa y efecto bastante interesantes, con una introducción larga, una presentación muy interesante, con gráficos y todo, anteriormente. Sin embargo, era porque estábamos a bastantes meses del examen y podíamos darnos el lujo de ser más minuciosos y más detenidos en este tipo de cosas. Hoy ya estamos tan cerca del examen que la gran mayoría no necesita especificaciones tan detalladas o ejercicios tan largos, sino que vamos a ir hoy al grano, ¿no? Vamos a ver primero qué es una causa, qué es un efecto, cuáles son los lineamientos específicos de la relación causa-efecto y de ahí vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, mis queridos estudiantes, vamos a empezar de la manera adecuada. Me dice Carlos, envíeme su key el día del examen. Voy a necesitar mucho para rotar los nervios. Bueno, sí, queridos estudiantes, estamos muy cerca y todos estamos ansiosos. Todos estamos de una forma u otra, como estudiantes, como profesores acá, tratando de aprovechar, optimizar hasta el último minuto, hasta el último segundo para hacer las cosas bien. Entonces empecemos, mis queridos estudiantes. No perdamos más tiempo. Empezaremos, por tanto, pasando lo que es la definición de una causa. Esta es la definición, vamos a ponerla aquí porque no salió tal y como lo había imaginado. Esta es la definición que da la RAE, ¿no? ¿Verdad? La Real Academia de Española de la Lengua. Nos dice que la causa es el fundamento o el origen de algo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando una persona habla sobre el fundamento de una actitud o el fundamento de un tipo de sociedad o el fundamento de un tipo de creencia, está hablando básicamente de una causa. O también cuando habla del origen, el origen del universo, estamos hablando de la primera causa, como podríamos decirlo así. También un sinónimo de causa es motivo, otro sinónimo de causa es razón y una definición puede ser para obrar. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo por el cual una persona hizo o dejó de hacer algo? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la que este elemento deviene o en la ciencia cambia de esta forma o este fenómeno se presenta? ¿Cuál es la razón? Definitivamente, entonces, esas son las diferentes formas de preguntar por causa. Chicos, en el examen generalmente no les van a decir, determina cuál es la causa.
Pero sí te pueden decir, determina un fundamento, un origen, un motivo, una razón o algún otro sinónimo que te dé a entender una de estas cosas. Y tú sabes que te están preguntando por la causa. Otro punto importante es lo que podemos nosotros definir como efecto. Si tú te das cuenta, aquí tengo yo el significado de efecto. ¿Qué es el efecto? Dice aquí claramente. En la definición, nuevamente ponemos aquí que da la RAE o según la RAE, el efecto es aquello que sigue, miren ustedes, aquello que sigue por virtud de una causa. Es decir, primero viene la causa y segundo vendrá un efecto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la causa llevará evidentemente a un efecto, tal como dice aquí, ¿no? La fiebre vendría a ser un efecto de la gripe. Primero que viene la causa, o sea, es la gripe, esto es lo que va primero, y la fiebre es lo que va segundo, es el efecto, por decirlo de alguna manera. También uno de los sinónimos posibles para efecto es impresión. Eso implica que una persona puede hacer una impresión, una mella en otra, y a eso también se le puede llamar efecto, como dice, hizo en mi corazón efecto vuestra palabra. En este caso, la palabra de alguien que lo palabreó, como se dice vulgarmente, o lo aconsejó, o lo insultó, o hizo alguna cosa a favor o en contra de esa persona por medio de la palabra, usando su boca, su palabra, esa palabra fue la causa. Y el efecto fue alguna reacción o impresión en su corazón, ¿no? ¿Verdad? Eso fue lo que vino segundo. Y por último, un sinónimo para efecto puede ser fin. ¿Con qué fin tú haces tal cual cosa? Es decir, ¿cuál es el efecto que tú buscas con tu actitud? ¿Cuál es el fin? Entonces, otro sinónimo, perdón, para efecto puede ser lo destinado, ¿no? Tiene que ver con qué fin tú destinas algo para que sea llevado a cabo de tal forma en el futuro. Ese destino es una especie de efecto, por decirlo de alguna manera. Muy bien, sigo saludando a las personas que se van uniendo, como Alexander Vega, como Pepe Heinzelberg, como Janet Sisa. Hola a todos ustedes. Rolando Espinosa dice, consecuencia lógica sería lo mismo que efecto, profe. Exactamente. Y ahí justamente iba. Entonces podríamos decir que una causa, podríamos decir que es un motivo, ¿verdad? Es el origen, también podríamos decir una causa es la razón, ¿verdad? Mientras que un efecto, vamos a decirlo de una manera muy sencilla, es la consecuencia, ¿verdad? El fin o destino, que también es un sinónimo, ¿no? ¿Verdad? Y así, nosotros podemos seguir sacando más, más y más sinónimos afines a todas estas cosas. Entonces está muy claro para nosotros que no solamente puede existir esto, sino que puede haber, vamos a ponerlo acá, puede haber una especie, chicos y chicas, de encadenamiento de causas y efectos, ¿no? ¿Verdad? Aunque generalmente en el examen no ponen realmente un encadenamiento completo, porque eso de allí sería bastante dificultoso y demorado, pero sí existe el encadenamiento, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, podemos, hablando, ¿no? ¿Verdad? De una causa que puede ser la causa, alguien dice por allí, es la gripe y el efecto puede ser la fiebre, ¿verdad? Y esa fiebre se convierte ahora en una causa, en una nueva causa que va a tener otro efecto, ¿verdad? Que puede ser el malestar, ¿verdad? Es decir, que una persona que tiene fiebre tiene evidentemente malestar. Y ese malestar puede ser a la vez una causa de otro efecto y así. ¿Cómo le llamamos a todo esto que está aquí? Esto es un encadenamiento lógico, podríamos decir, de una su sesión de causa y efecto. ¿No verdad? Un encadenamiento o una concatenación
tal como también se suele llamar. Muy bien, entonces vamos a entender esto de una mejor forma cuando leamos algunas curiosidades. Sigo saludando a las personas que recién por ahí se están uniendo. Permítanme un ratito, por favor. Las personas que recién se están uniendo, como Narcisa Morales, me dice buenas tardes, profe. Lice Reina también me dice buenas tardes, profe. Karen Vélez, hi, excelente. Qué bueno, también tengo a Mr. Sass, que es un alumno muy destacado, parece siempre me está participando también. Me dice sinónimos, ¿no? De efecto, que pueden ser también resultado o puede ser también impresión. Jack Andrade también me saluda. Como Eric Suquillo, ¿cómo están mis queridos estudiantes? Excelente. Carlos Martínez me dice, o sea, el encadenamiento es cuando el efecto se transforma en una causa y la causa en un nuevo efecto. Sí, exactamente, chicos. Ahí hay un encadenamiento o una sucesión de causa y efecto. Excelente. Alexander Vega dice, por ejemplo, la causa es una enfermedad y el efecto vendrían a ser los síntomas. Exactamente. Y cada síntoma puede ser una causa de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si uno de tus síntomas es el vómito porque estás vomitando en una gripe y un trancazo terrible que te dio, una infección terrible que te dio, que hasta el estómago se te descompuso, entonces probablemente no podrás dormir, te dolerá la cabeza y muchas otras cosas, y así va a haber un encadenamiento absoluto. Queridos estudiantes, ¿qué significa eso? Significa que la realidad no es otra cosa que una serie indefinida y la misma historia, una historia, la misma historia universal. Es una serie indefinida de causas y efectos. Y hacen esto que tú te encuentres en esa sucesión y encadenamiento absoluto de causas y efectos, tú te encuentres con personas que de alguna forma se relacionan con tus causas y tus efectos. Por ejemplo, si tú tomas todos los días el bus para ir al colegio, a la universidad o al trabajo, te vas a topar con personas que hacen lo mismo. Si no tomas el bus, sino que tu papá te va a dejar a pie o en su carro o como sea, te vas a topar con personas que transitan por tus mismos caminos por causas o efectos similares. Entonces, queda claro que el mundo funciona así y también esto se puede medir científicamente. Teniendo en cuenta todo esto y que lo que acabo de decir, que esto se puede medir científicamente, permítanme un segundo, por favor, entonces vamos a revisar estas curiosidades que están aquí. Revisando estas curiosidades, podemos entender algunas cosas importantes. Por ejemplo, podemos entender aquí que, como dice así, como dice el texto, ¿no? La depresión podría ser la causa que hace que la gente beba más. Nosotros vamos a resaltar la palabra podría, porque cuando hablamos de causas y efectos, estamos nunca pensando en certezas absolutas. No, no nunca, retiro lo dicho, perdón, no siempre pensamos en certezas absolutas. Hay también causas probables o posibles. En este caso, aquí se muestra esto, ¿no? La depresión podría ser que la gente beba más, pero también podría hacer que una persona que consume excesivamente el alcohol, el consumo excesivo de alcohol, podría ser un depresor. Entonces, mira esto, qué interesante, ¿no? Tú te puedes deprimir por abusar del alcohol. Eso está comprobado científicamente. Si alguien abusa del alcohol, puede llegar a deprimirse. La causa, el abuso del alcohol. El efecto, la depresión. Pero también puedes tomar o abusar del alcohol porque resulta que te deprimiste. Entonces puede ser que la causa sea la depresión y el efecto, el abuso del alcohol. Entonces ahí viene una ambigüedad, podríamos decir, algo que no está tan claro o definido. Y entonces ahí es que jugamos con el campo de las probabilidades y depende de cada persona, de cada contexto, de cada historia, etcétera. Carlos me dice que la culpa es de las mujeres. No sé si está hablando exactamente de esto. Pero definitivamente las mujeres pueden tener alguna culpa de algo, los hombres podemos tener culpa de otra cosa, así que no es necesariamente la culpa de uno de los dos sexos o géneros. Bien, otro punto aquí también se nos hace ver es la discusión clásica del huevo y la gallina, ¿no? Una discusión clásica de causa y efecto. ¿Qué fue primero? La gallina pone huevos, pero resulta que del huevo sale una nueva gallina. Entonces, ¿cuál fue primero?
¿Qué hubo primero? ¿Hubo una gallina que puso los huevos o hubo un huevo que puso gallinas? Sea como sea, la ciencia te puede decir una cosa, la lógica otra, o ambas te pueden decir lo mismo, pero siempre habrá ese tipo de problemas de causa y efecto cíclicos donde se quede todo en el campo de las probabilidades. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos entonces también algo que no podemos desviarnos. A veces las causas y efectos pueden ser manipuladas por grupos de interés. Aquí es prácticamente, antes de pasar ya a los ejercicios, quería hacer mis 5 minutitos o 4 minutitos por lo menos de valores, por decirlo así. Porque realmente la concatenación de causa y efecto puede terminar en que nosotros veamos esto como algo puramente científico, pero generalmente no lo es en la realidad, porque no solo tiene que ver con probabilidades que atentan contra asuntos científicos, sino también con manipulación. Es decir, un fabricante de bebidas alcohólicas, ¿verdad? ¿Qué te podría decir? Te podría decir que las bebidas alcohólicas no son un factor de depresión, ¿no? Y sin embargo, un grupo anti-alcohol podría afirmar que el alcohol es perjudicial y utilizar, ¿no verdad?, esto para presionar para conseguir leyes, ¿no verdad? Entonces, mira, ¿no? Puede ser que según el contexto o el campo de interés, una persona diga algo o se base en una probabilidad de causa y efecto para obtener un resultado que a él o a su grupo o a su empresa, a su multinacional, le convenga. Entonces, eso es muy interesante también que tú tengas en cuenta. Toda la vida es relación causa-efecto, se puede esto medir científicamente, pero también esto puede ser susceptible de algunas manipulaciones. Entonces, es un poquito para que te des cuenta cómo está hecho el mundo y por qué es importante este tema y por qué es importante que esté en la prueba de ser bachiller, porque cuando tú vayas a la universidad, no solo en cualquier campo que estés, en el científico, en el social, en el de comunicacional en específico, en cualquier campo que vayas a desarrollar, en el tecnológico, tú tienes no solamente que revisar lo que te dan como un criterio científico y técnico, sino que también saber leer el contexto y saber leer el mundo real que gira objetivamente alrededor de toda tu profesión. Y para eso te sirve determinar bien lo que son las causas y los efectos. No sé si me hice explicar bien, pero ahora sí vamos, chicos, a los ejercicios. Empezamos entonces con los ejercicios. Permítanme, por favor, un segundito. Aquí tengo ya entonces. Perfecto. Muy bien. Empezamos entonces con los ejercicios. Dice aquí el primero, determine la relación causa-efecto en la siguiente frase. Vamos a dejarles un minutito para que lo resuelvan y de inmediato pongan su respuesta rapidito. Muy bien, chicos.
Excelente, la gran mayoría de ustedes ya está contestando. Por ahí algunas personas que no entienden todos los detalles de este ejercicio, vamos a explicarlos para que ustedes puedan hacerlo más rápidamente. Nos estamos enfrentando ante una forma de causa y efecto aquí, ¿no? ¿Verdad? En donde nosotros tenemos que establecer la relación. Y la mayoría de ustedes me están diciendo que es la respuesta, perdón, C, que la opción C es la respuesta correcta. Por ejemplo, tengo a Lisbeth Perugachi, tengo a Elizabeth Murillo, Daniel Muñoz, a Dayana Collantes, a Karen Vélez, Carlos Diego Albán, Richard Mina, entre muchos otros, que me dice que es la opción C. Hay algunos que todavía me ponen que no entienden muy bien la idea, pero vamos a revisarle. Vamos a revisarle. Muy bien. Me dice, por ejemplo, Alexander Vega, personas vendríamos a ser la causa y claro que el efecto es la lectura. Podría ser también una lectura de esa forma. Determine la relación causa y efecto en las siguientes frases. Primero dice, leer es un alimento para el cerebro. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Queremos reconocer lo que la persona que hizo el ejercicio, que lo elaboró, está haciendo en este momento es ayudarte a ti a determinar un proceso lógico, ¿no? Entonces, lo primero que quiere que tú entiendas es que leer es un alimento para el cerebro, pero también que al leer ejercitamos la vista, pero también que al leer aprendemos más vocabulario. Y por último, también quiere que sepas que al leer nos volvemos más interesantes. Entonces, aunque esto no sea temporal o cronológico, tú no es que primero haces lo uno y después lo otro, pero te da a entender que todas estas cosas tú estás haciendo al leer. Por tanto, lo que te está pidiendo ahora es que tú busques intrínsecamente, o sea, implícitamente, tú busques una conclusión implícita, como aprendíamos en la clase pasada. Es una conclusión que no está en el texto. Y entonces, aunque no está en el texto esta conclusión, sin embargo, no la enuncian directamente, pero se puede sobreentender, por decirlo de algún modo. Se puede descubrir implícitamente. Para entender mejor esto, revisemos las opciones de respuesta que nos dan. La A me está diciendo a mí, leer nos ayuda a memorizar palabras. Bueno, esto es un punto interesante porque miren ustedes, acá arriba habíamos puesto en la tercera opción que leyendo aprendemos más vocabulario. Evidentemente, algunos de ustedes van a leer más, van a adquirir más palabras en su memoria, van a memorizar más. Quiere decir que la A no es falsa, evidentemente, no es falsa. Pero es la conclusión lógica a la cual nos lleva todo esto. Contrastemos, ¿no? La 1 dice leer es un alimento para el cerebro. ¿Necesariamente la memorización de palabras es alimento para el cerebro? La 2 me dice al leer ejercitamos la vista. ¿Necesariamente la memorización de palabras es la conclusión lógica de que tú ejercites la vista? Pues definitivamente, mis queridos estudiantes, no es así y la mayoría, si no todos, estarán de acuerdo conmigo. Por tanto, al leer todas estas frases y verlas en su patrón lógico de conjunto, no aleatoriamente o sueltas las unas de las otras, no, sino ver un patrón lógico de conjunto, nos damos cuenta claramente que aquí estamos hablando de una opción que tenemos que buscar que trasciende, o sea, va mucho más allá de simplemente memorizar palabras. Por eso a esta le vamos a poner X, no es. La B me dice, un libro puede ser mejor que dos profesores. Esto de aquí también puede ser verdad. En algunos contextos, una persona puede pensar que no solo dos, sino tres o cuatro profesores no valen lo que vale un libro. Por ejemplo, a mí me encantó estudiar con una gran cantidad de buenos profesores en el colegio, en la universidad de literatura, pero realmente los mejores aprendizajes yo no los tuve en la universidad, ni leyendo ni conversando con mis profesores, sino leyendo a solas y de manera autodidacta, leyendo a los mejores autores, leyendo, por ejemplo, en cuestión solo por visitar Latinoamérica, leyendo a Borges, leyendo a García Márquez, leyendo a Donoso, leyendo también a Del Paso, leyendo una gran cantidad de autores que a mí me encantaban, de aquí de Ecuador, leyendo a Medardo Ángel Silva, etc. Y para mí ellos fueron mejores profesores que cualquier otro ser real que hubiera estudiado. Pero eso sigue siendo una opinión bastante sesgada, es decir, bastante mía, bastante subjetiva, que no es lo que el texto quiere decirte como conclusión lógica. Por ejemplo, si nosotros empezamos a hablar
De que leer es un alimento para el cerebro. Empezamos a decir que ejercitamos la vista, que aprendemos más vocabulario y que nos vuelve más interesantes, pues definitivamente eso no tiene nada que ver en la comparación entre la lectura y los profesores, ¿no? ¿Verdad? No hay un patrón lógico que me lleve ahí como conclusión. Por tanto, yo lo voy a ponerle la X. La C, dice incluso Cassandra, la está criticando muy bien, dice, no, perdón, la A, Cassandra la está criticando muy bien, dice, profe, la A solo repite el tercer argumento que nos dice, porque la lectura es buena. Sí, puede ser también la misma idea. La D dice, leyendo podemos vencer, la C, perdón, dice, la lectura nos ayuda a mejorar como personas. Allí estamos haciendo una especie de resumen lógico o de conclusión lógica de todo esto. Estamos diciendo, leer es un alimento para el cerebro, te hace mejor persona leer, claro que sí. Al leer ejercitamos la vista, te hace una mejor persona leer, te hace una mejor persona, sí, porque te potencializa la vista y puedes evidentemente hacer más cosas. Leyendo aprendemos más vocabulario, evidentemente te puede hacer eso también una mejor persona. Porque puedes utilizar otro tipo de palabras y nutrir a otros con información y cultura. Y la cuarta, leer nos vuelve más interesantes, evidentemente te hace una mejor persona, porque sales evidentemente de la rutina, también sales de lo que se espera del común de los mortales y eres alguien más interesante que puede contribuir más con la sociedad, que puede atraer la atención de otras personas para bien y entonces te vuelve una mejor personas. Me pregunta Diano Paulino, profe, relaciones de causa y efecto es como silogismo. Es parecido, evidentemente es muy parecido, y si tú sabes hacer un silogismo, también puedes hacer un poco mejor este tipo de ejercicios de causa y efectos. No este en particular, pero muchos otros que podrían algunos ponerte en el examen, pero no son necesariamente lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Vamos a revisarlo después. Entonces la C es la respuesta correcta, la D, leyendo podemos vencer el insomnio, no se establece una relación ni un patrón lógico que me diga a mí que de todo esto voy a sacar como conclusión esto. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Aunque no me han dicho necesariamente que estoy buscando un efecto o una consecuencia, yo entiendo que de todo este proceso que me han propuesto, la conclusión que establece mejor la relación causa y efecto, esa conclusión lógica es que la lectura nos ayuda a mejorar como personas. Eso está clarísimo. Muy bien, seguimos nosotros ahora en otra, muy, muy sencilla también, y esta la vamos a hacer más rápido, tienen un minutito. Bien chicos, después de la explicación que dimos, parece que esta ya es mucho más fácil para todos ustedes. La gran mayoría me está diciendo que en efecto estamos nosotros en la B.
La B es la respuesta correcta, dice Indira Carvajal, dice Luis Bustos, dice Daniel Muñoz, dice también Alex, Alexander Vega, entre otros. Pero quiero que tengan un poquito de cuidado aquí, porque por ejemplo, Alexander me dice que solo si uno se exige llegar al éxito, eso es lógico, sí. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser que te estén diciendo que tú busques una conclusión lógica, pero no necesariamente verdadera. Aquí vamos a poner una diferencia, ¿no? ¿Verdad? Una cosa es verdad, ¿no? ¿Verdad? Y otra cosa es lógica. ¿Ya? La verdad es perdón, es lo que pasa o sucede en la realidad, ¿verdad? Y la lógica podríamos definirla de una manera un poco inexacta, pero adecuada hasta cierto punto, es lo que se deduce, ¿ya? Es decir, yo puedo deducir de proposiciones, de premisas, una falsedad. Pero eso no quiere decir que mi lógica esté mal. Puede ser que las premisas sean las falsas. Para entenderlo mejor, vámonos a la idea que nos habían establecido de silogismo. Yo puedo decir, por poner un ejemplo, para tener en cuenta esto, puedo decir, por ejemplo, Luis, o sea, yo, vamos a poner entonces, es bello. ¿Ya? Entonces esto puede ser mi primera premisa. La segunda premisa. Las mujeres son bellas. ¿Cuál sería la conclusión lógica? Luis es mujer. ¿Te diste cuenta? No hay problema lógico. Porque en estas premisas que están aquí, yo no estoy. No estoy haciendo una correlación o diferencia o significativa diferencia entre el género de Luis. Simplemente estoy diciendo en la primera que Luis es bello, que las mujeres son bellas. Y al final estoy deduciendo de manera lógica que Luis es mujer. Pero todos saben que el profe Luis no es mujer, sino que el profe Luis es hombre. Por tanto, esto es falso. Pero eso no quiere decir que no sea lógico. ¿Te das cuenta? Sí es lógico. Por tanto, tengan cuidado, porque el valor de verdad en las relaciones causa y efecto no siempre es lo mismo que el valor lógico. Ya tengan mucho cuidado. Solamente eso les quería decir, ¿no? Ahora sí, vamos a ver, vamos a borrar un poquito esto para que ustedes no se confundan. Y vamos a establecer bien esto. A ver, déjame ver, por aquí tenía. Bueno, vamos a contestar primero la pregunta adecuadamente. Mejor pongamos nomás lo que teníamos aquí. Pongamos nomás lo que teníamos aquí. Ya. Bien. La pregunta dice: identifique las relaciones de causa y efecto en la frase. Sería la orden, ¿no? La primera dice: sé exigente, no te toleres ninguna debilidad. La segunda dice: las personas de éxito han sido muy exigentes. La tercera dice: exigir mucho de ti en todo sentido es el camino del éxito. La cuarta: exigir muchas horas de trabajo y mucha perfección en todo lleva al éxito. Probablemente de todas estas premisas tú no creas ni la mitad. Probablemente tú digas: a ver, para mí yo creo en la 1, yo creo en la 2, yo creo en la 3, pero no creo en la 4. Me estoy inventando, no digo que sea verdad o mentira. Recuerda que son valores diferentes. Tú puedes decir: para mí exigir muchas horas de trabajo no necesariamente lleva al éxito. Para mí esta cuarta es una mentira o es una falsedad. Probablemente muchos estén de acuerdo contigo o con nosotros los que pensamos así. Sin embargo, en ese supuesto, tú tienes que entender que esa es tu lógica, tu deducción, tu razonamiento, pero no sobre la base de esas premisas o esos puntos o esas opciones o esos enunciados que te están dando. Es sobre tu experiencia personal. A eso es lo que vamos a llamarle nosotros lógica informal.
La lógica informal tiene mucho que ver con tu experiencia, con tu contexto, con tus razonamientos propios de ti y del mundo que te rodea. Pero aquí no te están pidiendo nada informal. Aquí esto no sirve porque esto que estoy borrando en este momento y tú te estás percatando, esto es, no debe ser informal, sino que debe ser formal. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que adecuarme a la forma, perdón, a la forma de este ejercicio que está aquí. Wow, estoy muy mal hoy día. Tengo que adecuarme a la forma de, ahora sí, de este ejercicio que está aquí. Y me están diciendo que hay cuatro cosas que son verdad. Si esas premisas yo las tomo como verdad, entonces estoy dando a entender que tengo que buscar la conclusión lógica a la que me lleva eso. Sea que yo crea en esa verdad o sea que no crea en esa supuesta verdad. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuál es la relación lógica? La A me dice, cuando te exiges, te desgastas emocionalmente. Puede ser, desde mi propia óptica o subjetividad, desde mi lógica informal, puede ser que esto para mí sea verdad, pero no es lo que me dicen las premisas, así que yo lo tacho. La B dice, solo la exigencia te lleva al éxito. Puede ser que yo crea que hay muchas otras cosas que me llevan al éxito. Una persona religiosa puede decir, la espiritualidad es lo único que me lleva al éxito. Una persona atea incluso puede decir, no, no, para mí, tal vez si está metido en política, puede decir, para mí lo único que va a llevar al éxito es la exigencia, sí, pero solo exigencia política, no hay ningún otro, de ninguna otra cosa. Eso es informal, eso no sirve, eso es subjetividad, no sirve para contestar esto. Tú tienes que basarte de nuevo en estas premisas. ¿Solo la exigencia te lleva al éxito? Según esas premisas, sí. Porque si eres exigente, no tolerarás la debilidad. Si eres exigente, si eres exigente, no vas a tolerar faltas personales. Si eres exigente, vas a estar en todo sentido en el camino del éxito, y si eres exigente vas a trabajar muchas horas y vas a buscar la perfección, y entonces todo eso te va a llevar al éxito. Ahora, la C es una que está bastante cerca, ¿no verdad? Si no estuviera la B, la C podría ser la correcta, pero la C se enfoca en el triunfo y se enfoca en una posibilidad, no en una certeza. Mientras que las opciones te dan a entender una certeza. Y la D no es porque dice cuando no te exiges pueden tener suerte y triunfar. La D no es por el aspecto gramatical. Te están pidiendo un efecto lógico y tú aquí estás negando. Estás estableciendo una negación. A menos que todas las demás sean negaciones, yo no escogería esa que está allí. Por el asunto lógico-gramatical. Muy bien, chicos, vamos a poner una más fácil, creo yo. Tienen un minutito. Bien, chicos, esta de aquí es mucho más fácil. Vamos a avanzar un poquito más rápido para hacer más ejercicios. La gran mayoría me está diciendo la D. Brian Quevedo, por ejemplo, me dice que es sin dudar. Juan Abarca también está sin dudar la D.
Diano Paulinho dice que es la D de Diano. Muy bien, Diano. Jean Carlos dice que de al mundo no le importa lo que hagas. Eso va para nuestra pizarra. Aquí en Cuestionarios tenemos una pizarra con sus más bonitas inventivas sobre esto. Alexander Vega dice, eso es una verdad hoy en día, eso es lo que sucede de Diano. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar, dice, determina la relación causa-efecto en la siguiente frase. Los jóvenes se casan a muy temprana edad. Nuevamente, puede ser que esto en tu ciudad, en tu país, en tu círculo social, en tu relación socioeconómica, en tu relación psicobiológica, en la región mundial donde tú vives, esto no sea así. Eso no importa. Tú vas a tomar como ciertas estas premisas que te están dando y sobre la base de estas vas a hacer o a establecer una lógica formal. Los jóvenes se casan a muy temprana edad, dice la 1. Las parejas dejan sus estudios para casarse, dice la 2. La 3 dice, las parejas tienen hijos a una edad muy joven. Y dice, las parejas jóvenes pelean más que las parejas maduras. Vamos a revisar esto, ¿no? La A me dice, las parejas jóvenes no sufren los embates de la economía. Aquí hay un elemento del que ni siquiera se está hablando en el texto. Por tanto, aunque tú puedas establecer informalmente, subjetivamente, una relación entre la economía y la edad de matrimonio, o sea, si te casas muy joven, tú puedes decir vas a sufrir económicamente más que si te casas después de una edad donde ya estés realizado, entonces puede ser que tú establezcas esa relación, pero en el texto no se está estableciendo. Así que este elemento, solo este elemento me está diciendo que esta, la A, no es. La B dice, los jóvenes aprenden a trabajar en lo que sea. Eso puede ser una verdad en muchos contextos, pero eso tampoco trata el texto. C, las parejas crecen felizmente casadas gracias al apoyo de sus familias. En ningún momento tampoco este elemento se menciona en las premisas que tengo acá, por decirlo de alguna manera. Y la D es la única correcta que me dice existe gran cantidad de divorcios de parejas jóvenes. Sí, porque si se casan a muy temprana edad, esta expresión a muy temprana edad quiere decir que ya están haciendo algo inadecuado, aunque es subjetiva, pero aquí se la da como verdad, ¿no? Las parejas dejan sus estudios para casarse, ahí dan a entender que van a tener también unos estudios inacabados, incompletos, no se han realizado. Seglarmente, por decirlo así, según lo que muchos opinarían. Y la 3 dice, las parejas tienen hijos a una edad muy joven, van a tener hijos a una edad muy joven, o sea, cuando todavía no están preparados para tenerlos. Y al final, después de todo esto, las parejas jóvenes pelean más que las parejas maduras. Entonces, lo único que, aunque no es una ley de causa y efecto, pero que puede acercarse a la realidad, es la D, ¿no? Que va esto a empujar a una separación o hasta un divorcio. Muy bien, chicos, seguimos. Vamos a otra. Un minutito, dale rápido, vamos.
Muy bien, chicos, dejamos un poquito porque veía que seguían las respuestas, entonces vamos a revisar, ¿no? Me dice, por ejemplo, la gran mayoría de ustedes, perdón, se me está decantando por la respuesta B. Me dicen algunos las razones, Giancarlo San, perdón, Carlos me dice el significado de desidia, falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa. Alexander Vega dice que esto es culpa de los padres porque obligan a sus hijos a seguir algo que no les gusta y eso acarrea desidia laboral. Si combinamos con lo que me dice Carlos, entonces quiere decir, según la opinión de Alexander, que por culpa de que los padres eligen las profesiones a sus hijos o lo obligan a seguir alguna profesión, a veces puede haber falta de ganas, interés o cuidado al hacer su trabajo. Incluso esto puede llevar a la negligencia, podríamos decir también. Richard Mina me está diciendo que no tienen por qué imponerse a terceras personas en la carrera que apasione a un individuo. Excelente, me parece muy bien esa opinión. Ahora recuerden también que una cosa es que algo te apasione y otra cosa es que tú le pongas pasión a lo que hagas. Son dos cosas diferentes de las cuales podemos hablar un poquito después, pero ahora sí, vámonos por favor a acercarnos un poco más, vamos a acercarnos un poco más al ejercicio, ¿no? El ejercicio dice, determina la relación causa y efecto en las siguientes frases. Los padres obligan a sus hijos a seguir sus mismas profesiones. Eso de allí puede ser que no se cumpla o no sea una realidad en todos los ámbitos, pero aquí lo vamos a tomar como si es una realidad. Perdón, un segundito. Muy bien. Entonces, la B, la 2 dice, los jóvenes no pueden escoger sus carreras libremente. La 3, las carreras son asignadas por terceras personas. La 4, los jóvenes no aprenden con interés las asignaturas de sus carreras. Entonces, aquí establecemos un patrón muy interesante en donde los jóvenes están siempre total y absolutamente inconformes por la forma cómo se están dando las cosas con respecto a sus profesiones. No han escogido su profesión porque la escogió su padre. No es que aquí somos una familia de abogados, tú tienes que ser abogado. No es que aquí solo somos una familia de médicos, tú tienes que ser médico, doctorarte en alguna cosa. Bueno, los jóvenes no escogen entonces su carrera libremente, terceras personas las asignan y los jóvenes no aprenden por tanto con interés. La A dice, ¿habrá profesionales más calificados que en la antigüedad? Eso sería imposible, queridos estudiantes, porque si una persona no le gusta, no se interesa por lo que está haciendo, como profesional será mucho menos apasionado y mucho menos cuidadoso que las personas de la antigüedad que de pronto sí eligieron sus carreras. ¿Existirán profesionales con más desidia laboral o con desidia laboral? Esa es la opción correcta. No serán los mejores del país estos profesionales, es evidente, ni tampoco la situación educativa será estable, ni habrá alto de rendimiento porque hay falta de interés. Entonces, ¿qué es desidia laboral? Ya lo explicamos hace un momento. En cierta página web muy interesante dice que la desidia es un sentimiento negativo. Esta página es especializada en lo que tiene que ver con el sentimiento de la desidia laboral, o sea, la desidia en el trabajo. Y esto es un sentimiento negativo que surge en el ser humano, dice, cuando se encuentra frente a una situación que le desagrada. Y en el trabajo surge cuando nos piden, por ejemplo, más de lo que nos dan, o cuando la precariedad de la oficina o de nuestra situación hace que lo único importante de ir a trabajar sea cobrar al fin de mes. Entonces, imagínate, claro, o sea, si tú estás siguiendo una profesión que no te interesa porque te la eligieron, lo estás haciendo tal vez solo porque esa profesión te da más dinero o porque se supone que no había lo que tú querías, por decirlo así. Ya, pues por lo menos me hice lo de acá o estudié lo de allá. Entonces, en ese momento, lo que te va a interesar a ti es cobrar a fin de mes. Pues no te va a interesar aportar a la comunidad con tus conocimientos, no te va a interesar desarrollar mejor los elementos científicos, sociales y tecnológicos de tu trabajo, sino que lo que te va a interesar es simplemente cobrar a fin de mes y san se acabó. Ok, vamos a ver entonces otro ejercicio, vamos rapidito con esto porque no queremos estancarnos y este de aquí es bastante más complejo. Yo quiero que me expliquen todos ustedes la respuesta correcta a este ejercicio que vamos a ver en este momento. No quiero solamente por favor que me digan es la A, la B, la C o la D, sino por qué. El ejercicio es un poco más complejo y es aquí donde yo contesto. Esencialmente, sí puede parecer que los silogismos son las bases
estructural y lógica para un ejercicio de causa-efecto, contestando lo que me preguntaban hace un momento, pero no siempre, no siempre, vamos a explicar aquí después, ¿no? Muy bien, chicos, aquí la gran mayoría de ustedes están decantando por la D, pero algunos pocos están decantándose por la C. Vamos a ver, está el asunto entre C y D. Vamos a revisar. Por ahí algunos momentito, ahora sí los tengo aquí. Algunos como, por ejemplo, Jennifer Ponce, como Francesco Liberrones, como también tengo a Lisbeth Perugachi, John Ridas y Carlos Mau y también el otro Carlos Vargas, todos estos me están diciendo Darwin Sunaula, Jennifer Nicole, que es la de Andrea Obando también, pero también una cantidad de personas no menos despreciable me está diciendo que es la C, por ejemplo, me están diciendo que es la C, Daniel Muñoz, Stephanie Solano, Franco Herrera, y Stephanie Solano dice que incluso es la C de Carlitos, Lewis Hamilton, menciona a su criterio, desde su óptica hay una ambigüedad en las respuestas, vamos a revisar si eso es verdad. Alexander Vega me dice que Carlos fue el único que obtuvo el puntaje requerido por el profesor y que por eso es la C. Por acá me está diciendo Cristian Santiago que también pues la C, porque solo Carlos cumple con todo lo que el profesor encargó para aprobar el módulo. Vamos a revisar esto. Maximiliano Silva también habla de la C y también explican, bueno, sus puntos de vista Carlos Martínez y Daniel Muñoz. Vamos a revisar, pues son muy respetables estos puntos de vista, pero muchos se decantan por la D. Lo que hemos hecho ahora, chicos, como ustedes se pueden dar cuenta, es poner uno de los ejercicios de las formas liberadas del ser bachiller que se tomó en el último examen en junio del 2017. Y esto es interesante porque ustedes se dan cuenta que aquí ya vemos un mayor nivel de complejidad. Los otros ejercicios, y si pueden verse la clase grabada de esta temporada, Antes que dimos, algunos de ustedes, los del curso oral, recordarán que hicimos ya una extensa introducción a causa y efecto, que hicimos también una extensa explicación de ejercicios un poco más largos de causa y efecto, un poco más de origen científico tal vez, ahora estamos con un ejercicio un poco más práctico desde lo lingüístico y también con formas liberadas del ser bachiller. Entonces, si ustedes pueden verse la clase anterior mejor para tener un bagaje cultural mucho más extenso. Ahora, vamos a entender esto, ¿no? Este ejercicio lo entendemos de una manera sencilla, pensando, queridos estudiantes, realmente en qué es lo que se nos está diciendo, qué premisas se nos están estableciendo y al final, qué es lo que nos piden que busquemos, ¿no? ¿Verdad? Dice que al inicio del curso, el profesor de álgebra explicó a sus estudiantes las condiciones para aprobar el módulo. Al decir que hay condiciones para aprobar el módulo, tú puedes decir que les explicó cuáles son las causas de que alguien apruebe el módulo.
vamos a poner en este contexto, solo en este contexto, condiciones va a ser sinónimo de causas. Por tanto, vamos a decir que les explicó las causas, ¿no verdad?, de que alguien apruebe. Algo pasó ahí. Las causas de que alguien apruebe. Excelente. Las causas de que alguien apruebe. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas causas o razones para que alguien apruebe o requisitos para que alguien apruebe? Primero, deben presentar todos los trabajos académicos. Esto es muy interesante porque dice que los dos, o sea, tanto José como Carlos, todos presentaron todos los trabajos académicos. Entonces vamos a poner trabajos académicos, que es la primera causa, todos la cumplieron, ¿verdad? Perdón. Tanto José como también Carlos, ¿verdad? Dice, el segundo, este primero lo cumplieron todos, ¿no? Pero el segundo dice, claramente, el segundo debían registrar una calificación superior a 7 sobre 10 en al menos, esta parte es la clave, 3 de cada 4 evaluaciones escritas. En al menos 3 de cada 4 evaluaciones escritas debían tener una calificación superior a 7 sobre 10. Qué interesante esto, ¿no? ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuántas evaluaciones escritas eran? Abajo nos está diciendo. Eran, miren ustedes, 8 evaluaciones. Si dice que había que tener 7 sobre 10 en 3 de cada 4 de las 8 evaluaciones, entonces vamos a figurarnos cómo es este asunto. Quiere decir que había, vamos a ponernos a pensar, habían 8 evaluaciones, ¿no verdad? De estas 8 evaluaciones, habían 2 grupos de 4. Un grupo de 4 evaluaciones y otro grupo acá de 4 evaluaciones. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si tú tenías 7 sobre 10 en 3 de cada 4, entonces tú ya estabas del otro lado, por decirlo así. Ya pasabas. Entonces, para entenderlo mejor, vamos a hacerlo de esta forma, ¿no verdad? 1, 2, 3, 4. Y acá 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Dice que Carlos obtuvo 8 sobre 10 en 6 de las 8 evaluaciones escritas. Vamos a pensar entonces, en esta obtuvo 8 sobre 10, la pasó. En esta obtuvo 8 sobre 10, la pasó. En esta obtuvo 8 sobre 10, la pasó. En esta también, en esta también, en esta también. Quiere decir que Carlos obtuvo, si tú te das cuenta, un puntaje mayor a 7 en 6 de las 8 evaluaciones escritas. Eso quiere decir, ¿verdad? Eso quiere decir que obtuvo un puntaje superior o mayor a 7 en 3 de cada 4. ¿Sí te das cuenta? 3 de cada 4. Por tanto, Carlos sí aprueba. ¿Ya? Sí aprueba. Vamos a poner aquí superior a 7 en 3 de 4 evaluaciones, ¿no verdad? Sí aprueba Carlos. Ahora vamos a pensar en cambio en nuestro amigo José. José dice que obtuvo un puntaje igual o mayor a 7 en 5 de las 8 evaluaciones. Quiere decir que José solamente cumplió 3 de estas 4 y 2 de estas 4 de acá. O sea, para José, pongámoslo con otro color a José. Esto de aquí vamos a decir que este es de Carlos, ¿verdad? Y el de José podemos ponerlo acá, ¿no? ¿Verdad? José. José, 1, 2, 3, 4. Acá tiene otro 1, 2, 3, 4. José solamente obtuvo un puntaje igual o mayor a 7 en 5 de esas 8 evaluaciones. Es decir, esta la aprobó, 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 ahí están las 5, pero no obtuvo 3 de cada 4. Aquí obtuvo 3 de 4, pero aquí solo obtuvo 2 de 4. Por tanto,
José no aprueba. ¿Sí te das cuenta? Entonces podemos decir con claridad que únicamente la C, únicamente Carlos fue el que aprobó. Date cuenta entonces que la C es la respuesta correcta. Solamente Carlos aprueba el módulo de álgebra, ¿no? Excelente, vamos a ver qué es lo que dicen la mayoría de nuestros estudiantes. Por aquí dice algunos, bueno, se están desviando algunos del tema. Vamos de nuevo, por favor. Acá tengan la bondad. Angélica dice, si es la D, ya que la regla era mayor a 8 sobre 10 y obtuvo un puntaje igual a 7 sobre 10, pero la regla era mayor a 7, creo yo. Bueno, claro, ¿no? Entonces vamos a revisar allí, ¿no? Daniel Muñoz dice, profe, ahí dice excepto, pero los dos aprueban. No sé a qué se refiera. Por lo tanto, todos aprobaban el módulo de álgebra, excepto. Bueno, vamos a revisar eso bien, ¿no? Vamos a revisar eso bien después, a ver a qué se refiere el caballero. Bien. ¿A dónde vamos con esto? Si ustedes se dan cuenta, chicos, cuando nosotros revisamos los ejercicios de causa y efecto, tratamos de establecer la relación causal, es decir, cuáles son las causas y cuáles son los posibles efectos de esas causas, ¿no? A veces nos ponen un poquito difícil la situación y tenemos que razonar con lógica y con sentido común, pero no quiere decir por eso que nosotros vamos a equivocarnos porque se nos pongan algunos obstáculos. Todo lo contrario, los obstáculos vuelven más interesante el ejercicio. Muy bien, vamos a ver vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces el siguiente. Dice, este está bastante sencillo. Y pueden ustedes resolverlo con mucha sencillez.
Muy bien, chicos, muchas gracias por estar conectados. Vamos a revisar este ejercicio, ¿no? ¿Verdad? Me dicen la gran mayoría que la 1 es la respuesta correcta. Vamos a revisar dando preferencia a las personas que me expliquen por qué. Dice Brian Monserrate, la 4 imposible en el enunciado mismo dice que Cristina es la hija de Cristóbal. Evidentemente se elimina la 4. Muy bien, Brian. Cassandra Piedra dice, Steffi Solano, si es, a ver, no, este de aquí no es, vamos a ver por acá más abajo, dice, profe, revise el ejercicio anterior, ya lo vamos a revisar, puede ser que yo me haya equivocado hacia el final, ya voy a revisar bien. Dice, Esteban es el padre de Cristóbal y Cristina es hija de Cristóbal, por lo tanto, Cristina es nieta de Esteban, claro, exactamente. Si Cristina es nieta de Esteban, entonces Cristina no es sobrina de Esteban, también elimino la 2, es lógico, ¿no? ¿Verdad? Y al final déjenme ver qué más han puesto ustedes. Dice, Esteban y Cristina son primos. Bueno, vamos a revisar esto, ¿no? Me dice Adonis Huertas y dice que es la 3 para él, vamos a revisar, ¿no? Hemos eliminado las 2, ¿no? Al decir Cristina es hija de Esteban, eso está mal porque aquí me está diciendo claramente que Cristina es la hija de Cristóbal. Ese es una negación de algo que está en el enunciado, entonces eso está mal. La 2 me dice, Cristina es sobrina de Esteban. Eso también está mal, evidentemente. Recuerden ustedes que Cristóbal es el único hijo del abuelo de Esteban. Sí, el abuelo de Esteban tuvo un hijo y ese es Cristóbal. Entonces Cristóbal viene a ser el padre, por decirlo así, de Esteban, ¿no verdad? Y por tanto, Cristina y Esteban no vendrían a ser primos, sino que Esteban y Cristina vendrían a ser hermanos, ¿no? Esta vendría a ser la consecuencia lógica de este pequeño problema. Muy bien, chicos, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar el ejercicio anterior. Aquí el desarrollo estuvo muy bien, tal y como lo hicimos, pero sí, aquí muchos de ustedes me están diciendo que la palabra excepto, y esa es la palabrita que parece que con este me emocioné un poquito y con el desarrollo que hice acá, no la vi, no, no la vi. Entonces dice, por lo tanto, todos aprobaron el módulo de álgebra excepto. ¿Quién fue el que no lo aprobó? No me están diciendo quién fue el que sí lo aprobó. Claro, el que sí lo aprobó, como acabamos de ver, es Carlos, ¿no? ¿Verdad? Aquí me están dando a entender claramente que Carlos sí lo aprobó. Entonces el ejercicio estaba bien hecho. Pero por la palabra excepto, tengo que entender que esta no es la respuesta correcta, sino que el único que no lo aprobó fue José, ¿no? Entonces esa era la pequeña corrección que me estaban pidiendo y les agradezco a mis estudiantes, ¿no? Porque a veces uno se emociona explicando y por allí, con lo que uno explica, como en este caso, medio taché una palabra y ya salió de mi campo visual. Muchas gracias, chicos. Les pido mil disculpas y qué bueno que estén atentos todos ustedes. Muy bien. Vamos a hacer otro que está bastante sencillo y vamos ya terminando la clase, así que pongámonos muy, pero muy pilas, ¿no? Seguimos.
Muchas gracias, chicos. Esta es la segunda pregunta, el segundo ejercicio tomado de la forma liberada del ser bachiller. Y vamos a revisar lo que ustedes están diciendo. Darwin García Villegas dice que es la B, porque no se puede afirmar que nació en algún lugar sin un argumento de hecho. Excelente, muy buen análisis. Para los que quieran saber un poquito más sobre esto, pueden ver la clase que hemos dado en la semana pasada y que ya quedaron grabadas, de textos no literarios. Textos no literarios. Wilmer Escorza dice, es la B, no hay palabras que afirmen que si nació aquí o allá. O sea, no hay una certeza, por ahí puede decir alguien. Parafraseando a Wilmer, excelente. Me dice también Mary Durán, B porque no dice dónde es la Academia de Ciencias. Sí, puede ser también una forma de entenderlo. Carlos Martínez dice que no, y no da información del lugar de nacimiento del lingüista. Vamos a revisar bien, claro. Esto se asemeja a lo que nosotros decíamos en la introducción a esta clase. Si no la viste, por favor, quedó grabada. Revísala porque es muy importante. Cuando nosotros hablamos de causas y efectos, generalmente podemos hablar de cosas que se pueden probar científicamente o se pueden deducir de manera lógica. Pero recuerda que eso no quiere decir que siempre sean verdad o que no pueda haber alguna falsedad o que no pueda haber incluso hasta manipulación en el asunto. Eso implica entonces que una gran cantidad de causas y efectos van a anticipar algunas cosas que podrían suceder o que quedan, en otras palabras, en el marco de las probabilidades o las posibilidades. Para entenderlo mejor, para muestra un botón, aquí está el ejercicio. Identifique la consecuencia lógica. Dice, las personas que nacieron en Francia se comunican en francés con otras personas que también hablan en esa lengua. Entonces, nacieron en Francia, hablan o se comunican en francés. Los marfileños también emplean el idioma francés en Costa de Marfil. Entonces, los marfileños también emplean el idioma francés. El reconocido lingüista expuso en francés ante la Academia de Ciencias. Repito, el reconocido lingüista expuso en francés ante la Academia de Ciencias. Por lo tanto, ¿qué decimos? Nació en Francia, quizás nació en Costa de Marfil, seguro no nació en Francia o seguro nació en Costa de Marfil. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque como hemos dicho, solo por el hecho de que una persona nazca en Francia, sabemos que se comunica en francés. O por el hecho de que un marfileño, que sea marfileño, sabemos que también se comunica en francés. Pero no nos está diciendo si el reconocido lingüista nació en Francia, ¿verdad? Tampoco nos está diciendo si el reconocido lingüista nació en Costa de Marfil. No se nos da certezas, solo se nos da probabilidades. Por tanto, yo no puedo decir que nació en Francia, solo puedo decir que habla francés. Yo no puedo decir que seguro no nació en Francia, solo puedo decir que habla francés y es lingüista. Entonces, evidentemente sí pudo nacer en Francia. No puedo decir que seguro que nació en Costa de Marfil, solamente puedo decir que habla francés. Entonces yo podría decir que quizás nació en Costa de Marfil o en algún otro país de habla francesa o francófonos, o como dice la B, quizás nació en Costa de Marfil. Entonces la B es la respuesta correcta. Excelente por los que dijeron que la B era la respuesta correcta. Muy bien, vamos entonces, chicos y chicas, a otro fácil también. Vamos.
Bien, chicos, en este caso es prácticamente lo mismo del ejercicio anterior, si tú te puedes dar cuenta. La gran mayoría de ustedes se están decantando por la D y realmente tienen razón, aunque una gran cantidad también me dice que es la A. Vamos a revisarlo, ¿verdad? Vamos a revisarlo, ¿verdad? Chicos, vamos a ver en este ejercicio qué forma tiene. Si se dieron cuenta ustedes que la forma que se nos está sugiriendo aquí es un silogismo, ¿no verdad? Vamos a entenderlo mejor de esta manera, ¿no verdad? La primera premisa, la voy a subrayar, aquí está, ¿no verdad? Los estudiantes que sacan buenas notas, por lo general, son personas que tienen autoestima elevada. Por lo general, ¿no verdad? La primera premisa entonces es la que está aquí con negro. Vamos entonces ahora a poner la segunda premisa con verde. ¿Ya? La segunda premisa va a ir con verde. Esta premisa de aquí, la primera, puede decirse que es la premisa mayor, ¿no verdad? Y esta premisa que está acá con verde, podremos llamarle la premisa menor, porque es la que es específica, ¿no? Sofía dice es dedicada. Por lo tanto, o sea, Sofía es dedicada, quiere decir que saca buenas notas, ¿verdad? Por su dedicación. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la conclusión lógica? ¿Cuál es la conclusión lógica? ¿Posee autoestima? Bueno, aquí no estamos pensando, la C no sería porque no estamos pensando en una persona si tiene autoestima o no. Estamos determinando o tratando de determinar cuál es la persona que posee autoestima alta o elevada. Entonces la C de por sí ya la descartamos. La B me dice a mí, perdón un segundito por favor que tengo un pequeño contratiempo acá. Ya. La B me dice a mí, indudablemente que tiene autoestima alta. Donde dice indudablemente que tiene autoestima alta, bueno, entonces me está dando a mí que es una afirmación que no amerita ningún tipo de duda. Pero date cuenta de lo que me dice acá. Me dice por lo general. ¿Sí te das cuenta? Entonces no es tan indudable. No es indudable. Porque algo indudable es algo que no te permite ni siquiera una pizca de duda. Y aquí sí me permite una pizca de duda, porque si por lo general una persona logra un mérito según ciertas circunstancias, podría decirse que si no se dan esas circunstancias, aunque sea unos cuantos, no lo logran, ¿no? Por lo general es la regla, pero algunos son excepciones a esa regla, ¿no? Entonces puede ser que por allí no sea tan indudable como parece, ¿no? La A me da en cambio una afirmación categórica. Sí tiene la autoestima alta. Bueno, evidentemente, aquí hay una mayor dosis de certeza, mayor realidad, pero yo también la eliminaría, ¿no? Tanto la B como la A, porque me están afirmando. Y la expresión por lo general me da a entender a mí que a lo mejor o lo más probable es que tenga autoestima alta. Pero como hay una posibilidad de que esté en el pequeñísimo grupo que no la tiene, a pesar de ser buen estudiante, entonces yo me decanto mejor por la D para pensar que es la más acertada, ¿no? De todas estas. Muy bien, chicos, muchísimas gracias por dar su atención a esta clase. Hemos estado resolviendo prácticamente por hora y media lo que tiene que ver con ejercicios, perdón, de causa y efecto. Y ahora no queremos que se desconecten, por favor, la gran mayoría de ustedes. Váyanse por ahí a comer algo, a tomar un helado, a darse un besito con el novio o la novia, no sé, a hacer lo que ustedes quieran, pero lo más rápido posible, porque ya volvemos enseguida a las 7 en punto de la noche, después de configurar en estos minutos que quedan la clase, volvemos con una clase súper interesante de analogías. Estaba buscando en internet y saben ustedes que analogías en YouTube es uno de los temas que más buscan los estudiantes. Hay muchos programas, muchos
videos que se han subido a YouTube, hay miles de miles de visitas para analogías. ¿Por qué? Porque aunque no parece tener una gran puntuación en el examen ser bachiller, muchos de los estudiantes en el Ecuador y en el mundo buscan analogías porque no las practican en los colegios. En algunos colegios nunca las han practicado, en otros muy poco y en otros no las han entendido completamente. Entonces, ahora tú vas a entender realmente lo que es una analogía, con qué se come, para qué sirve. No se desconecten, mis queridos estudiantes. Gracias a todos ustedes por estar enganchados con la clase. Y qué bueno que la gran mayoría está entendiendo, como por ejemplo el mensaje que dice Daniel Muñoz, el mensaje que dice, se me perdió quien lo decía. Bueno, se me perdió quien lo decía, pero me decía este mensaje que lo importante es leer bien los ejercicios. Sí, exactamente. Hasta el profe Lucho puede equivocarse cuando no lee una palabrita de un ejercicio. No les pase eso, por favor, en el examen. Gracias a todos. Y nos vemos en un momento, por favor, no se desconecten. Chaito, bye bye.